Hay cuatro tipos de ricos en este mundo y déjame explicártelo porque esto es una escalera. Conforme vas teniendo dinero, te vas dando cuenta de cuál es la verdadera riqueza. Y lo que yo me he dado cuenta después de conocer a la gente verdaderamente rica es que la mayor parte de ustedes no tienen ni idea de qué es ser rico. Así que se los voy a dejar claro. Cuatro tipos de riqueza. Vamos con la número uno. La primera riqueza es la riqueza de supervivencia. Gente que tiene, digamos, lo suficiente para todas sus necesidades básicas y además se da un lujito de vez en cuando. Esos lujitos de vez en cuando es el celular nuevo, es la tele nueva, es el estéreo nuevo, es cualquier electrónico pendejo. Y por tener ese lujito, se creen ricos. Ese es un nivel de riqueza. Ahora, muy rápido te das cuenta que es una pendejada y llegas al segundo nivel de riqueza. El segundo nivel de riqueza yo le llamo la juguetería. Son gente que empezó a tener más dinero, ya los lujitos no son suficientes y entonces empiezan a comprar juguetes. Llámense carros, lanchas, motocicletas, relojes, cualquier pendejada que te haga creer que esa es tu riqueza. Y entonces empiezas a comprar esas cosas y empieza a generar más riqueza y te das cuenta que los juguetes no tienen nada que ver con la riqueza y caes en el tercer tipo de riqueza. Al tercer tipo de rico le llamo yo el Monopoly, el que se dio cuenta que los juguetes nada más te quitan y no te dan. Y entonces empiezan a comprar propiedades, normalmente una propiedad aislada, una casa, un departamento, un local comercial y empiezan a hacerse de activos inmobiliarios pero aislados y sin ningún orden. Y lo que pronto se empiezan a dar cuenta estos tercer nivel de ricos es que ese desorden no está optimizando el resultado y está generando problemas incluso más allá adelante. Y entonces llega el cuarto nivel de ricos, yo le llamo el rico de generaciones. El verdadero rico no piensa en dinero para él, piensa en cómo garantizar la libertad financiera tres generaciones abajo de mí completas. Que tres generaciones abajo de mí nadie tenga que trabajar absolutamente, cómo les dejo un sistema funcionando para que eso suceda. Y entonces hacen inversiones selectivas, centralizan mucho más y apalancan mucho más su inversión porque están pensando en mucho, mucho más largo plazo que los otros. Y entonces, cuando entiendas estos cuatro niveles de riqueza, te va a servir para dos cosas. La primera es porque normalmente cuando entiendes el siguiente escalón, subes más rápido porque entiendes que necesitas más dinero. El que tú entiendas el siguiente escalón te va a ayudar a que remes más para ubicarte en eso. Y la segunda es para que entiendas que hay una llegada y la llegada no tiene que ver contigo, tiene que ver con tres generaciones abajo de ti. El día que entiendas eso, vas a entender cómo verdaderamente funciona la riqueza. Así que ahora ya lo sabes, cuatro tipos de ricos, cuatro verdaderos niveles de riqueza. ¿En qué nivel estás? Y sobre todo, ¿realmente te consideras rico después de saber cómo funciona la riqueza? Abrazo, emprendedores, desde Mérida, donde presentamos disrupciones en un ratito más.